Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Óscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlo. Si las acciones de Óscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde a una justicia imparcial determinarlo. En lo personal, considero que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a actuar para restablecer el orden constitucional, como lo dice el artículo 333. Lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional? Que el testimonio del inspector Óscar Pérez, manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero. ¿Qué hizo el Ministerio Público usurpado y la Defensoría para garantizar la vida de quienes se habían rendido? ¿No se garantizó la vida de estos jóvenes como se hizo con Hugo Chávez y Diosdado Cabello cuando se rindieron en la intentona de 1992? Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos. La gente reclama, juzga y ataca a los militares por no actuar contra los desmanes del gobierno, pero cuando alguien lo hace, banalizan su esfuerzo. La respuesta de todos ante esto debe ser la unidad, organización y la lucha. La clave que llevará civiles y militares, invocando el espíritu del 23 de enero a restituir la democracia para salir de esta pesadilla.